Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos para la sesión de este día? Ya listos. Bueno, vamos a iniciar entonces lo que es la sesión de este día. Eh, les mandé a través de WhatsApp los archivos que vamos a ocupar para trabajar, ¿verdad? Eh, creo que son dos, pero los dos hablan de subtotales. ¿Estamos? Entonces, eh, ahí está el. Uno que dice 10 subtotales y otro 10.1. Eh, son diferentes ejercicios, pero habla sobre lo mismo. Bueno. Vamos a iniciar entonces y. Recordándoles de que, pues ahorita arrancamos, digamos, la, la tercera semana. Vamos a la segunda parte de, del equipo, de, bueno, sí, del grupo de trabajo, ¿verdad? De inglés, de, de inglés corporativo, nos dijeron de que le recordáramos que es necesario ir al día con la plataforma, ¿verdad? Vamos con la mitad, el segundo 50% de lo que es la el curso, miren, ya tenemos la sesión 1 terminada, sesión 2 terminada, fue la semana pasada que la terminamos y ahorita vamos con lo que es la sesión número 3, miren. Entonces, la sesión número 3 pues tiene como título análisis de datos y automatización de tareas. Dentro de esto pues los, el tema que vamos a ver ahora de igual manera, ¿verdad? Tiene la parte teórica acá, ¿verdad? Tiene la parte teórica Y luego de la parte teórica, pues tiene un poquito de, de video. ¿verdad? Y luego tiene el laboratorio. Es necesario llevar al día los laboratorios, ¿verdad? O sea, o las pruebas, como quieras decirles, o evaluaciones. Entonces, hay que ponerse al día los que no y los otros que sí. Bueno, miren. Vamos a ver el tema de subtotales. ¿En qué consiste esto? Ya han oído hablar ustedes de subtotales de, de las hojas. Bueno. No, de eso no. No. Ok. Miren, ustedes, digamos, van a tener eh, un listado, ¿verdad? Hoja o base de datos. Digamos que lo tenés por vendedor y tenés cinco vendedores, ¿verdad? Y comienzan las ventas del primero y el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Digamos que cada uno vendió 100, 100 eventos de venta. O sea, va a aparecer 100 veces cada uno. Son 500 datos, ¿verdad? Entonces, lo que querés es que el primer vendedor abajo se totalice lo que es lo que vendió, ¿verdad? El segundo, el tercero, cuarto y quinto. A eso se le llama eh, establecer subtotales. Determinar en base a qué y con eso totalizar, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa función se hace así: mira. Déjame visitar un listado acá, mira. Cabe. Puedes totalizar, aquí totalizaron deportes, mira. Ventas por deporte, totalizaron los golf primero y las ventas. O sea, lo que totalizas es el campo numérico, ¿verdad? Pero le decís en base a qué eh, otro campo puedes ir realizando los grupos. Por ejemplo, agrupaste por deportes y totalizaste las ventas, ¿verdad? Tenés el deporte el golf, el deporte de safari, etcétera. Después va a tener un total general, ¿verdad? Bueno, entonces venís y ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, mira, vas a abrir el archivo que se llama 10.1, se llama subtotales nada más. Aquí tiene eh, pues siete hojas, ¿verdad? Son siete ejercicios, más otro que les mandé que tiene subtotales 1 y subtotales 2. O sea, vas a tener nueve ejercicios, mira, para practicar. Entonces, eh, te lo voy a explicar bien sencillito, mira. Vamos a trabajar con el primero. Bueno, agarremos este archivo. Arriba está lo que te pide, mira, en el listado. Este listado, pues, es, si te das cuenta, mira, es un poco largo. Vamos a ir al final. Tiene 462 registros, mira. Tiene. Son ventas, ¿verdad? Eh, quiero ver. Sí, son ventas. Tiene la fecha, tiene el vendedor, los, el código de los productos, precio unitario, cantidad de venta y total de cobros. Bueno, lo que podemos totalizar son los campos numéricos. Si te vas al final de esta hoja, ajá, si te vas al final de esta hoja y a los campos numéricos les pones la, la suma, la suma te va a dar, mira, desde la D7 hasta la 463, mira. Vamos a ponerle el signo de dólar. Va, mira. Entonces, eh, eso es suma. Eso es, es la operación suma. ¿Qué va a pasar? Bueno, mira pasa de que te agarra todo el rango. Y la otra es que si esto lo eliminas y quieres filtrar, le pones control shift L y pones un autofiltro, control shift L y le pones filtro y agarras, por decir algo, quiero totalizar en base al vendedor Carlson. Ok, mira. Y agarras al vendedor Carlson. Pa te va a dar el, los listados solo de ese vendedor, efectivamente, mira. Pero al final, si le pones la autosuma. Si te das cuenta. Bueno, acá. Acá agarró automáticamente los subtotales. Pero realmente, si yo le pongo la suma. Solo me va a sumar. Eso. Entonces, cuando yo cambie esto, eh, no me lo va a activar, ¿verdad? Entonces, eh, el, el, el total es que siempre te va a dar eh, la operación que querés y la diferencia es esto mira <coughs> si yo le digo suma y le digo que me sume <coughs> lo de carson este va a cambiar mira aquí sume toda la hoja pero si yo pongo el filtro cuántos y le digo que solo quiero lo de carson mira y aquí cambio y solo marco lo de carson Mira. Acá voy a tener un pequeño problema de que cuando cambia el filtro. El Excel ahorita eh, es un poco inteligente y él sabe de que acá, como es una tabla, tienes que ocupar eh, la función subtotal. Lo voy a hacer a mano, mira. Vaya, mira. mira. Estoy sumando lo de Carson que lo acabo de hacer con un, un filtro. Entonces, eh, si yo marco, marco, marco y sigo la tendencia, él va a marcar hasta ahí. Y si te das cuenta, mira, Carson, y esto si lo copio, mira. Acá uh, tenemos... Un... Y si cambio de vendedor, mira, a Espinosa. Él sigue, él me mantiene lo de Carso. Ese es el detalle. Entonces, y si cambio de vendedor a cualquier otro, él me sigue manteniendo lo primero. Entonces, eso está incorrecto. La fórmula debe sumar lo que se despliega acá. Ok, entonces los subtotales sirven para eso, la función subtotal. Te das cuenta, en la plataforma. Te menciona una función y esa función es la de subtotal. Ahora, acá, digamos de que podemos hacer esto, mira. 22, okay. vale. Acá, acá lo que vamos a hacer es sobre esto, vamos a aplicar subtotales. ¿Qué hacemos? Bueno, venís y te pones en cualquier parte de la tabla. Hoja o rango de datos en cualquier parte. Preferentemente no tiene que haber nada arriba y en los campos hacia la derecha debe estar independiente. Si te das cuenta, la data debe estar independiente ya sola, mira. Entonces venís, si yo la selecciono y le doy control, la selecciono todas, si te das cuenta, está independiente, no hay otra, mira. Ok. Entonces venís y le das clic en cualquier parte de la tabla, cabecera o campo. Con eso te vas a venir y te vas a venir a la ficha o menú datos. ¿Ya? Datos y en datos, en el grupo que está acá, a la derecha, casi al, al final, más bien dicho, está el grupo de esquema. En ese grupo de esquema va a buscar subtotales. Mira. Esto. Aquí ve. Datos a la derecha, grupo de esquema y le vas a dar subtotales. Si te das cuenta, estabas ubicado encima de la tabla. Ok. Arriba está el enunciado de lo que te piden. Usando su total, dice, muestra el total cobrado por cada uno de los vendedores. Entonces, me está diciendo que la agrupación de lo cobrado es la fila F, mira, total cobrado, va a ser en relación a vendedores. ¿Estamos? Entonces venís y te sale esta ficha. Mira, esta fichita tiene varias partes. Lo primero que vas a hacer arriba es para cada cambio en, y aquí es el campo que te están diciendo que querés que totalices. Para cada cambio en vendedor, campo vendedor, mira, para cada, cam cada cambio el campo vendedor, usar la función, los subtotales, tiene, puedes hacer varias funciones. Mira, la suma es, es, es sumarizar, totalizar. En este caso, eso es lo que me están pidiendo, porque me están diciendo... Usando subtotales, muestre el total cobrado. Quiere decir que suma. Pero puedes también hacer un promedio. ¿Estamos? Ya, ya lo vamos a verificar eso más. Va, entonces aquí cuando te digan totalizar, sumar, eh, algo así. Es la función suma. ¿Verdad? Y luego donde dice agregar el subtotal a. Este es el campo que vas a sumarizar. En... Entonces te están diciendo que mostrés lo cobrado, el total de cobrado. El campo eh, sería total cobrado. ¿verdad? Digamos, acá vas a darle clic si no está marcado el campo que querés, ¿verdad? En este caso sí es. ¿ya? Y lo demás lo vas a hacer igual, ¿verdad? En el caso ya hubieras calculado subtotales, lo que te está diciendo esto es que los actualices. So los sobreescribas y los actualices. Y abajo dice que eh, terminando los primeros nombres de los vendedores, abajo te va a poner el total de Fulanito de tal, luego el otro Fulanito de tal y así. ¿Ya? Bueno, y venís y ya configurado esto, le das a aceptar. Y al darle a aceptar, <coughs> los subtotales te muestran este pequeño diagrama. Esto se llama un esquema de subtotales. Entonces, este subtotal ya está si te das cuenta y bajas el primero es Carson mira acá es donde le decíamos de que al finalizar los nombres me dieran una fila con el subtotal y acá te está dando el total de lo que él ha cobrado porque le asignamos el campo de cobro para que me lo sume, yo le hubiera podido decir que también me sumara los otros dos numéricos ¿verdad? pero en este caso la pregunta solo era eso el requerimiento y así ve Espinosa mira y así todos, ¿verdad? Entonces, eh, si eran siete vendedores, porque lo puedes ver aquí, mira cuántos vendedores eran. Uno, dos, tres, cuatro, cinco vendedores. Por lo tanto, tengo, mira, cinco subtotales y el total general. Bueno, mira. Entonces, esto se ha dividido en esquemas, eh, en grupos o niveles. El primer nivel, le das clic y es el total general, o sea, la suma de todas las ventas todo lo cobrado más bien dicho ya este sería el primer nivel el segundo nivel si te das cuenta tiene un más porque esto al darle clic lo expandes control inicio el primer nivel es contraído ¿Verdad? si lo vuelves a apretar acá en el más lo expandes ya okay bye. el primer nivel es el total general nos vamos al segundo nivel. El segundo nivel es el total por grupos. Como le dijimos, cambios en vendedores, pues son cinco vendedores, ¿verdad? Te dice el total general en los grupos. Si te dijeran cuánto ha vendido cada quien, aquí está. Y el total general ahí está. Y el tercer nivel es el detalle. ¿verdad? El detalle es eh, toda la tabla, todo el listado, ¿verdad? Y al finalizar el primer vendedor, y esto sería para cada cambio en... Te da una línea y aquí está el primer cambio. Mira, ahí tiene un menos. Si le das clic en menos, te contrae a Carso. Mira, te enseña el segundo vendedor. Y ahí todos los que tengan. Ahí está Espinosa, mira. Eh, si te das cuenta, eh, si yo lo contraigo, se agrupa en el nivel 2. Porque el nivel 2 es los vendedores, los grupos. El nivel 1 es total general, el 2 son los grupos y el 3 es el detalle. Vaya, y acá tenés ya tu primer subtotal. Te pidieron que en base a los vendedores saques el, el total de lo cobrado. Kevin, necesitas dos campos vendedores y un campo numérico para hacer la operación suma. Vaya. ¿Estamos con eh, este primer ejemplo? Vale. Sí, todo bien. Ok. ¿Quieres quitar eh, o desactivar este subtotal? Te pones encima de eh, alguna parte de la hoja que tenga el subtotal y en el mismo grupo, o sea, datos, acá, <coughs> esquema, quimera Le decís borrar esquema. Ya. Para ponerlo, igual, te pones en, en la data, en una parte de la data, subtotales, Configuración, ¿verdad? Aquí dice que vamos a tomar los vendedores para cada cambio en vendedores, ¿ok? Eh, voy a usar la función sumar, ¿sí? Porque es esa agrupación de total. ¿Y qué campo es el que voy a totalizar? Total cobrado, ¿ok? Y abajo ya sabes, ¿verdad? Si hubieras calculado anteriormente, lo borras. Eh, ya te voy a explicar eso. Vaya, suponete, Carson tiene 100 ventas. Ajá, venís y borraste 5. Entonces a eso se refiere, de que eh, vas a tener, en el primer caso tenían 100 de Carson, ¿verdad? Y su total. Si lo volvés a calcular el subtotal, vas a tener 95. Entonces vuelve a calcular el subtotal y lo sobreescribe. A eso se refiere esto. Va a ir el primero, ¿verdad? Quitar subtotales, ya sabes, te venís a datos, esquema y arribita desagrupar, mira. Aquí ve desagrupar, mira. Clic y... Eh, borrar el esquema. Bueno, vale. vamos al segundo ejemplo. Subtotales 2. Arriba está lo que te pide. Usando subtotales, muestra la suma de la cantidad vendida. O sea, te están diciendo cantidad vendida. Esto, mira. Cantidad de ventas, cantidad vendida. Para, por cada producto. ¿Ok? Entonces, siempre te van a pedir al menos dos campos, ¿verdad? Te están diciendo producto ok, mira, producto y cantidad vendida ¿y que me están diciendo? suma de cantidad vendida ah, bueno te ubicas en la data, ¿verdad? le das subtotales ¿Qué datos, subtotales te la reconoce Pues es importante que estés, eh, este cuadro que vas a trabajar no esté pegado junto con otro, ¿verdad? Bueno, venís y eh, para cada cambio que tengas en producto, en producto, mira, para cada cambio que tengas en el campo producto, aquí te van a salir todos los campos. ¿vale? Vas a elegir el, el campo que te están diciendo que vas a cambiar, en el que vas a hacer la agrupación. Para cada cambio de producto, ¿qué vas a hacer? Si te dicen allá a ah, mostrar la suma de la cantidad, entonces te están diciendo ya de una vez la suma. Ok. Y en el Listado de subtotales que vas a agregar son los mismos campos. Ahí vas a quitarle cheque al total cobrado. Excel por default te va a tomar uno, ¿verdad? Y le vas a cambiar por cantidad. ¿verdad? Entonces la agrupación va a ser producto y suma cantidad. Y ya dijimos que aquí le dejamos los subtotales de haber habido y el resumen abajo, ¿verdad? Aceptar. Y te crea el esquema. Vaya, eh, ya vimos que el esquema 1 es el total general, el 2 son los grupos, son, o sea, son los productos, ¿verdad? Son varios productos, son 25 productos al menos, siguiendo el orden este, ¿verdad? Y el detalle, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué es lo que hace, eh, si nosotros analizamos lo que hace esta función de subtotales es... Primero realiza, eh, visualiza el campo con el que vas a hacer eh, los grupos. Y este lo ordena, ¿verdad? Porque ahí está, mira, P1, P2 lo ordena. Luego que lo ordena, a, a cada grupo le, le calcula el campo que querés. Aquí está la suma, mira. Este campo aquí, mira. Ahí está la cantidad. Por ejemplo, producto 1, pues se han vendido 131 y así. Entonces, viene y así hace para el segundo, el tercero o cuarto. Entonces, veamos, acá está, mira, está el detalle, mira. Producto 1. Ahora, si quieres saber cuál es el producto más vendido, bueno, entonces hay que realizar un orden del. Aquí, mira, ascendente o descendente, como querrás. Después de haber totalizado, realizas un orden. Aquí, mira, el producto más vendido es el P22. No sé qué será. Veamos. Vámonos al detalle y, mira, ordenamos de mayor a menor, ¿verdad? Aquí está el P22. Mira, no me están diciendo qué producto es, ¿verdad? Eso es otra cosa. Estamos con este ejemplo. Entonces, aquí vimos que el subtotal lo calculé y ordené. ¿En qué ordené? En, pues sí, en base a la cantidad, en base al producto, ¿verdad? De venta, mira. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Cada ejemplo va a ir cambiando lo que es la, eh, la cabecera y pues podría ser que esté más, más, más complicado, ¿verdad? para vale, mira, tercer ejemplo. Mira. Usando subtotales, muestra el promedio. Vaya, mira, acá ya no me dice suma, me dice muestra el promedio. Es igual muestra el promedio de precio unitario de las ventas de cada día Vaya, veamos usando subtotales muestra el promedio del precio unitario que ¿Okay? precio unitario de las ventas de cada día cómo sacamos las ventas de cada día la agrupación son los días ventas de cada día cómo hacemos cuál campo sería el de los grupos y cuál campo es el que voy a, a, a agarrar para sacar el promedio precio por cantidad Sí. Vaya, es así. ¿En base a qué hago los grupos? ¿Me dice al final qué me dice? ¿Lo que estoy sombreando? En base a fechas. Día. Ajá, en base a fechas, ventas por día. Yo no sé cuántas fechas se repiten, pero a mí, eh, día, me imagino yo que fecha, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, ese es mi campo para grupos, ¿ok? Y qué me piden promedio del precio unitario, ¿ok? Cuál es el precio unitario ya me lo dan, aquí está, mira. Entonces son los dos campos, verdad. Fecha para hacer grupos y la parte matemática, digámoslo así, que es promedio sería precio unitario. Estamos. A veces hay que interpretar la manera en cómo te preguntan. Va a venir, te pones encima de eh, la data. Estamos. Datos. Y subtotal, te la reconoce y para cada cambio en fecha, hoy sí coincidió. Mira, para cada cambio en fecha, porque cada y la fecha día usar la función suma, no le vas a dar clic acá y vas a buscar la que te piden. ¿Qué me piden? Promedio, estamos, promedio, ok. Vale, agarras promedio y luego en la parte de los campos numéricos ¿a qué le voy a sacar el promedio? a precio unitario mira precio unitario, mira le das cheque ahí, pero siempre esto va a tener un cheque, recuerda que Excel por default te va a tomar un campo entonces si no es el que te sirve quítale el cheque, si no lo va a hacer con base a los dos, mira aquí tiene que estar cheque Solo el campo que querés. ¿Estamos? Porque él siempre te va a tomar uno. Va y lo de abajo ya sabemos de que lo dejemos ahí, lo vamos a dejar igual, ¿verdad? Para que me dé los resúmenes y me actualice los, los, los datos. En el dado caso yo haga algún cambio acá. Y le decimos aceptar. Y te hace el esquema. Vaya. Mira, ahí está la primera, mira. 1 de enero del 21. Y el total está en base a... Precio unitario, mira, lo voy a bajar. Aquí está, precio unitario. Estamos, vaya, mira, ¿qué pasa si yo vengo y, y a este volado le, le digo resumen de datos debajo de los datos? Mira, le quité eso, le quité el cheque, mira. ¿Verdad? El resumen está arriba. Vaya, veamos. Subtotal. Y le digo reemplazar subtotales actuales, mira. Él te lo vuelve a calcular, mira. Esto y esto es lo mismo, pero ¿qué pasó? Como le dije que me lo actualizara, vamos a ver qué pasa si le doy otra vez. Mira. Vaya, la, la manera ideal de trabajar sus totales es esta, ¿eh? así como te lo configura él. Cheque eh, en el primero y en el último. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasaría y aceptar, verdad? Y él siempre te va a hacer los, estos esquemas: el general, el de eh, grupos. Mira, ahí están. Eh, Esto va a salir bastante largo, verdad? Porque son días, mira. Entonces, eh, no lo voy a mostrar todo. Son días, son muchos días. Y el detalle. Vaya, pero ¿qué pasa si yo a Espinosa le borro uno? O sea, o sea, si le borro uno, mira el total. 350 y. Bueno, aquí está el total, bro. Precio unitario, ¿verdad? Esto es lo que estamos trabajando. Bro. Si yo le borro un dato, a esto me refiero, mira, De que él actualiza. Él actualiza el dato. Entonces, de igual manera, veamos, control shift L, si yo le pongo filtro y llamo el día 1 del 21, 1 de enero del 21, mira, 1 de enero del 21, ahí está, mira. Recordad que aquí va a salir diferente por el filtro de jerarquía de fecha, mira, mira, 1 de enero del 21, mira. Esto es el filtro, pero nosotros no vamos a trabajar totales con filtro. Lo ideal es trabajar los totales de esta manera. Nivel general, total general, el de en medio, que es el de grupo, y el de tall. Ahora, si quieres ordenar esto, pues no hay problema, lo puedes ordenar. Vaya, vamos a ver el grupo, el ejercicio 4, mira, subtotales 4. Dice así: Usando subtotales, Muestra el promedio del precio unitario. Ok, volvemos a precio unitario. ¿verdad? Voy a marcar acá lo que vamos a ocupar. Le voy a poner. Acá. Le voy a poner un. un esto, ¿verdad? Va, ese campo es el que vamos a ocupar, mira Ok, voy a poner este. Va. Dice el precio unitario. Va, el promedio del precio unitario coma cantidad, o sea que me piden también este. Y total cobrado, ok, y total cobrado. Ojo, cuando el campo se llama total cobrado, no es que te esté diciendo que le vas a sacar total. Acá hay que tener cuidado. Y dice para cada vendedor, entonces agarro este. Ya. El campo... Que va a definir los grupos son los vendedores y las operaciones con las que yo voy a calcular el promedio. Le voy a calcular la operación promedio a través de subtotales. Son estos tres campos, verdad? Para entonces, venimos y hacemos lo mismo: ¿verdad? nos ponemos encima subtotales, te la reconoce la data y para cada cambio arriba, para cada cambio en vendedor, ¿verdad? que la agrupación es por vendedor. Va a ser la función promedio, porque me están diciendo el promedio. ¿De qué campos? Ah, precio unitario, cantidad y total. Total cobrado, como te digo, siempre te va a agarrar uno. Cantidad está y precio unitario. Ok, mira. Y le damos a aceptar y te lo estás sacando. Ya, vaya. Vamos a ver. Total general, ahí está, mira, las tres cantidades, ve Clic los grupos y detalle. Ahora, venís y querés ordenar en base a total cobrado. Bueno, ajá, no hay ningún problema. Ordenás en base a total cobrado. Deshaces el filtro y lo volvés a hacer. Bueno, entonces acá ah, deshicimos el filtro, lo volvemos a hacer. Bueno, vamos a darle control Z a ver si se puede... Ah, no, no se puede ahí. Bueno, hay funciones de Excel que no se pueden darle deshacer, ¿verdad? Tienes que hacerla, vaya. Vendedor, promedio y los tres, mira. Aceptar. Ahí lo va a hacer. Vale. Bueno, pues mira. Ejemplo, ¿verdad? Vamos con, bien con eso. <laughs> vale. Vamos a hacer el quinto. Mira, vamos por el quinto. Dice así. Usando subtotales, muestra la cantidad de ventas realizadas por cada vendedor. ¿Cuáles son las cantidades de ventas realizadas? Vale, dice por vendedor, entonces venimos y agarramos vendedor, ¿verdad? Ok, ¿y la cantidad de ventas cuál sería? Dice sí, leamos bien. Usando subtotales, muestra la cantidad de ventas cantidad de ventas, se lo voy a marcar, cantidad de ventas realizadas por cada vendedor, ¿qué es lo que me piden ahí? A ver, ¿Quién me ayuda? ¿Qué me piden ahí? A ver, ¿qué me pide? Venta por vendedor. Sí, el número de ventas que ha hecho cada fulanito, ¿verdad? Esto se parece al primero. Esto, mira. Carson, ¿cuántas veces yo le yo le doy clic aquí a Carson, mira. Y marqué Carson, ¿verdad? Aquí te dice cuánto? 102. 102 ¿qué? 102 ventas. No el total de lo que ha vendido. Él, casi, él vendió 192 mil dólares. Pero en 102 ventas. Podría ser que Espinosa en 30 ventas haya vendido el doble. No sé, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Eh, el número de ventas. Entonces acá te dice cantidad. Muestra la cantidad de ventas. O sea, cuántas ventas ha vendido. Porque en ninguna parte aquí te está diciendo... A ver, Vale, entonces, si nosotros queremos contar cuántas veces aparece Espinosa, si nosotros queremos contar cuántas veces aparece el producto 18, si nosotros queremos contar cuántas veces aparece el 1 de enero del 21, o sea, número de veces, si te das cuenta, este volado está aquí, mira. ¿Se acuerdan de la función contar y contará? Contar números es pues contar, ¿verdad? Y contará. Entonces venís y es así, mira. Vaya, dice sí, usando subtotales muestra la cantidad de ventas realizadas por cada vendedor. Bueno, entonces venimos y eh, la agrupación es nombre. O sea, cada vendedor tengo que venir y determinar algún campo numérico para realizar el conteo, ¿verdad? Va, entonces venimos y le damos clic en datos y subtotales. Ok, voy para los vendedores, para cada cambio que yo tenga de nombre, o sea, vendedor, voy a hacer, eh, no suma ni promedio, voy a hacer un recuento. ¿De qué? Ok, eh, si cobró, digamos que son ventas, ¿verdad? Todo esto, ah, ah, sobreentendamos que son ventas, podemos contar, ¿qué podemos contar? cualquier campo menos el nombre o si quieres el nombre no sé ahí ve la idea es que todo lo que está ahí tiene tiene eh, un nombre y si asumimos que por cada fecha diferente no diferente sino que por cada registro que aparece es un evento de venta yo puedo contar las fechas los productos ya porque cada línea es una unidad eh, es un evento de venta ¿verdad qué contarían ustedes Que producto y fecha da igual verdad digamos que en el uso dicho de que cada registro es un evento de venta y todos están llenos digamos que podemos contar la fecha veamos agarremos la fecha mira le doy clic aquí para acá a donde están los campos le digo fecha y él me va a hacer un recuento de fechas por vendedor y le damos a aceptar entonces venís y mira aquí el detalle mira cómo te lo da verdad fecha 1 Espinosa, pues uno y comienzan así mira bien bien raro verdad pero eh, recordad que tenés 450 el, el total general son 457 eventos de venta y acá a, a, aparece mira mira Espinosa tiene dos. Recordad que ahí había una persona que el día uno vendió 100, quizás, no sé. Y el día 2 vendió dos más, ¿verdad? Mira. Aquí está, mira, quién tiene más y quién tiene menos, ¿verdad? Y el detalle te aparece así, pues, mira. Un poco raro, ¿verdad? Pero de eso se trata, pues, entonces, si te dicen, ok, deme, lo, deme los eventos de venta, aquí está. Entonces, venís y. Lo ordenás, mira, me puse en total de cobrado, ojo, pero me podía haber puesto también acá, en, en fecha, mira, y le puse de mayor a menor. Entonces, eh, Carson tiene seis ventas, o sea, en seis fechas ha vendido, ¿ya? En seis fechas diferentes ha vendido, o sea, tiene, eh, ojo, fechas, entonces hay que tener cuidado, porque eh, en una fecha, él pudo haber vendido 100. Ahora contemos otro, otro dato. Aquí contamos fecha. Vamos a contar productos. Un ejemplo. Me voy a subtotal, a donde lo configuré. En vez de fecha, voy a contarle los productos. Y a ver qué me sale. Ahí lo está calculando. Vaya, mira, acá ya es otro rollo. Mira. Él me dice, lo agrupa. Mira, carso. Y, él, y no me dice fechas. O sea. Pues él, él agrupa, ¿verdad? Pero como está contando productos, Carson hizo seis ventas de estos productos. Y ahí está la fecha, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, si yo vengo y agarro, son 457 eventos de venta siempre, ¿verdad? Y el detalle, mira. Entonces, a lo que les quiero decir es que hay que tener un poquito de cuidado con qué campo vas a agarrar y lo que te estén pidiendo, ¿verdad? En algunos podría ser que te den todas las respuestas si y en otros no. Vale, veamos el ejemplo 6, mira. Vamos a hacer más grande. Usando subtotales, muestra la suma del total cobrado, o sea, esto, suma del total cobrado. ¿Verdad? Por cada vendedor y cada producto. Vale. Veamos cómo lo haríamos. Ya sabemos que nos, va, nos pide la suma del total cobrado. Ahora, la otra situación es por cada vendedor y por cada producto. ¿Cómo hacemos eso? Vean. Le damos clic ahí, datos, nos vamos a subtotales y ya sabemos, ¿verdad? Sería así. Me dicen que eh, lo muestre por cada vendedor, ¿verdad? Ok, eh, serían los cambios por vendedor. Ajá. Y me dicen que suma. Ok. Entonces es un total. Ajá. ¿Y hoy? Ayúdenme. <coughs> ¿Cómo sería la matriz ahí entonces? ¿Cómo sería el, el agrupamiento? Muestra la suma del total cobrado. Ok. Muestra la suma del total cobrado. Ajá. Por cada vendedor y por cada producto. Vendedor, total cobrado y producto. ¿Ok? Veamos. Producto, total cobrado. Veamos si es verdad. Y total general, ahí está. Total cobrado, ¿verdad? Me dice muestra el, la suma del total cobrado. Ahí está. Es el total cobrado. Ya salí. Este es el filtro 1. El grupo 1. Y vamos con el 2, el de los grupos. Va, el de los grupos, ¿qué me dice? Vendedor y producto. Ajá, ah, vendedor, sí, me dice vendedor, mira. Ahí está. Y el 3. Y el 3, lo que pasa es que no todo te lo va a dar en una sola hoja. Pues, Vea, eso es lo que les quiero mostrar. Y el 3 te dice vendedor y los productos te los está dando diferentes. Mira, ajá. Te los está dando diferentes. Y como solo le has pedido la suma de total cobrado, ese sí te lo va a ir sumando. Está entonces, si te das cuenta, en eh, los niveles, en uno tenés la respuesta de una, enunciado, el total cobrado. En el otro tenés los vendedores y en el otro tenés la, el trío de datos, ¿verdad? Vale, veamos. Hagamos el 7. Usando subtotales muestra el promedio de total cobrado. Vale, esto es uno, mira. Promedio de total cobrado. Es esto, promedio total cobrado para cada vendedor y la suma de la cantidad por cada producto. Uh -huh. Ahí sí ya, ya se nos puso un poco complicado, ¿verdad? Ok, y en subtotales, ojo, en subtotales, uh, datos, subtotales. Mira lo que puedes hacer. <laughs> vale. Campo, operación. Eh, si te das cuenta, en las operaciones, pues ahí están las mismas. Ya te voy a te voy a enseñar la función de total. y oh, Bueno. suma. Y acá eh, agregar, pero no te pide matriz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en subtotales, clic, puedes hacer lo que son agrupaciones. Y en las agrupaciones, mira, en las agrupaciones puedes hacer autoesquema. Y los autoesquema es ya a trabajar como con dos entradas, ¿estamos? Puedes, eh, puedes eh, agrupar filas, los subtotales agrupan filas. Y puedes agrupar columnas entonces ahí va a depender de cómo realices lo que es la agrupación verdad sin embargo el autoesquema no está acá contemplado mira entonces eh, lo vamos a dejar eso así porque realmente después de subtotales viene lo que son las matrices de esquemas eh, se me congeló eso permitan Ok, les voy a, a mostrar el siguiente archivo, miren, este. Y vamos a hacer una pequeña práctica. Vale. Este archivo es el que se llama subtotales eh, inglés corporativo, le puse. No sé si le sale, pero este es el que tiene eh, dos hojas. Vamos a hacer esta pequeña práctica. Vaya, vale, mira. En el primero, tenés nombre de categoría, nombre de empresa y precio. Vaya, vas a hacerte un subtotal, ¿verdad? Subtotales en base a la compañía y me vas a dar la, la suma de, de los precios. ¿Ya? Y a eso le vas a tomar foto y la vas a subir en el, en el grupo. Entonces venís y tu campo es agrupación, grupos por compañía. ¿verdad? No sé cuántas compañías son, no sé, X, control L, veamos. Ahí no sé cuántas compañías te van a salir y me vas a agrupar los precios, que es el único valor. Ahora, si te dieran subtotales y te dieran dos campos de carácter. mira lo que pasa. Suponete, yo borro precio, ¿verdad? Yo borro precio. Borro precio. Tengo dos caracteres, o sea, texto. Y a este le doy subtotales. ¿verdad? Solo te sale recuento. O sea, acá, si quieres hacer suma, o sea, vas va a poder sumar eh, las compañías o las categorías. No, ¿verdad? Entonces solo te va a salir recuento. Automáticamente, si aparece un campo numérico... Como sea, o de incluso las fechas son numéricas, pues ahí puedes hacer cálculo. Entonces te vas a hacer esto, mira, agrupación por compañía y vas a darme el total de precios por compañía. Y la subís en el WhatsApp. Hagamos ese, creo que en unos cinco minutos sale. Le voy a poner aquí práctica y lo comienzan a subir. Vamos a ver quiénes lo pueden subir. El que tenga compu, que realmente las clases, el, déjenme recordarles que tienen que tener equipo, ¿verdad? Para que esta no, no solamente es así como que estén viendo el, el video, esto se hace así, sino que en cualquier momento, pues puede pedir una práctica y hay que subirla. Vale. Les va a quedar algo parecido a lo que estoy haciendo. veamos vamos a ver el grupo de whatsapp a ver quién no ha subido Ok, veamos acá. Ya está un primer dato. Vaya, mira. Ok. Vamos a esperar que más lo sube. Habemos 13 conectados, o sea, 12 más. Quiere decir que podemos esperar 12 imágenes. Bueno, para los que lo han terminado, si te das cuenta, arriba, listado de productos clasificados por categoría, ¿verdad? Nosotros hicimos primero por compañía. Ahora, ese subtotal que tenés, como solo tenés un campo numérico que es precio, pues andamos bien, ¿verdad? Pero ahora eh, ya no tomes como base de grupo compañía, sino que agruparlo por... Categoría. Aquí te van a salir menos, quizás. Mira. Menos. Agruparlo por categorías. O sea, solo vas a venir a recomponer el subtotal. Y le vas a decir cambio por categoría. Y te lo voy a cambiar, mira. Él va a cambiar un poco, ¿verdad? La estructura por eh, el tipo de datos que le estás pidiendo que agrupe. Ajá, estamos bien. Entonces, cambiarlo a, a categoría y te este va a salir diferente. Verá ordenado por, por categoría bebida, condimentos, verduras, etc. Hay las diferentes categorías. Vaya, ok. Y acá tenemos, en este mismo ejercicio, tenemos otro hojita a la par. Es una categoría de eh, personal, ¿verdad? Vaya, ten, tenés los nombres, los departamentos, los cargos, la sucursal y el sueldo. Acá está para darse gusto, ¿verdad? Vaya. Pero venís y le vas a aplicar subtotales. Y aplicando el comando de subtotales, vas a agrupar por departamento. ¿verdad? Quiero los de marketing, los de comercial, etcétera, etcétera. Y el sueldo. ¿ya? Departamento y sueldo. Si querés practicar sin estar eh, haciendo y deshaciendo, copia la hoja. Control. Y le das clic y te la, la, la tiras para cámara. Y acá le saqué una copia. Acá la agrupación diría, diría así mira, la agrupación sería así. y sucursal. Sucursal. Para, quiero quiero sucursal. Y para, si te dijera si sí, quiero el total de empleados por sucursal, creo que se entiende, ¿verdad? Que vamos a ocupar sucursal y, y qué? Si te digo empleados, ¿qué ocuparías? Mm, sería así. Lo que quiero saber es esto, mira. Total de empleados por sucursal. ¿Verdad? Total de empleados por sucursal. Entonces, esto es un recuento. Entonces, eh, vaya, si, si yo diría que o sea, decidís si tomas nombre o apellido, ¿ver? pero uh, si te das cuenta no vas a tener dos nombres. O esto lo más seguro es que eh, son diferentes personas. ¿no? Te quiero un recuento de personas por sucursal. Y acá está, mira, te va a salir algo parecido a esto. Aquí está. Como te digo, mira, hay dos Sebastián, pero no es el mismo nombre. Son hermanos. <laughs> mira. Entonces, este es el recuento de personas por sucursal. bueno, entonces eh, acá les dejo el este que tú, eh, ustedes si quieren practiquen bien esto, si, como te digo si quieres practicar varias cosas con el listadito este que tiene varias cosillas sácale copia para que te vayan quedando así en cada uno de ellos eh, la práctica y escribir la verdad, aquí, como le he puesto yo, total de empleados por sucursal puedes sacar total de salarios por sucursal, puedes sacar total de eh, ¿qué? Ah, cargos por sucursal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí puedes darte gusto. Veamos. Ajá, aquí está, correcto. Bueno, entonces aquí, si ves la plataforma, está un poquito de teoría, ¿verdad? Eso es lo que, hemos, lo que hemos hecho. Y si le das siguiente, vas a encontrar un video tutorial que es parecido, los dos últimos archivos ahí los hemos trabajado y luego de esto, um, si le das clic aquí vas a bajar la data, pero es la que te acabo de mandar, ¿verdad? El otro archivo es de práctica y le das siguiente, vas a encontrar el pequeño quiz, ¿verdad? El comando subtotal permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma porcentaje. Eh, o conteo, ¿verdad? O promedio. ¿Es verdadero o es falso? A ver, ¿qué me dicen? Verdadero. Ajá, correcto. Veamos la dos. Al crear subtotales, la hoja de cálculo se divide en diferentes niveles. ¿Cuántos niveles podemos crear con subtotales? ¿Cuántos niveles? Eso va a depender de de los que de los de, de la data verdad pero al menos podemos crear cuántos el que más se acerca cuál sería aquí vale, el camp, ajá, ajá, dependiendo correcto ¿eh? vale. con el comando subtotales únicamente puede utilizar la función sumar es verdad eso falso falso correcto ¿Puede aplicar el comando subtotales a filas y a columnas? Si se fijaron en el esquema, en el que dimos autoesquema, agrupó las columnas al final. ¿Se dieron cuenta? Subtotales, puedes, puedes, puedes poner fila y columna, y a eso se le llama esquema. Cuando ocupas subtotal normal, este. Este es sub normal, es fila, pero si le das a. Autoesquema, bueno, aquí me lo va a destruir, ¿verdad? pero haces esto, mira. Mira, el autoesquema también te agarra columnas, pero eso habría que seguir a, a, a ahondando en eso. Pero la respuesta es positiva. ¿verdad? Bueno, sería todo por el momento. Entonces, practiquen los que les mandé. Como te digo, depende de lo que te pregunten. Es verdad, hacer una tabla dinámica es más fácil, ¿verdad? Pero a veces no necesita hacer una tabla dinámica, sino que un simple subtotal. Bueno, practiquen, no hay preguntas. Bueno, sería todo por ahora. Entonces, nos veremos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.